moderador de esta sesión es el señor Jonathan Calkins de la Universidad Carnegie Mellon de los Estados Unidos de América. Tiene la palabra, señor moderador. Well, welcome. This has been a fantastic conference, thoroughly well organized, as epitomized by the fact that at the end of the day, we've saved the best panel for the last. This is a privilege and a treat to be able to host this and share with you. The 21st century is a century of change, and that's nowhere more true than in crime and hence in crime statistics. To Sunday, some people write one book, some people write two books. Vonda writes two books in 1 year. She's a senior fellow at the Brookings Institution, and just this past year has two different books out. The Extinction Market, Wildlife Trafficking, and How to Counter It is the one that's central. Many of the rest of us would think that's a life's work, certainly more than a year's work, but she also managed to produce a second book and a completely different topic, Militants, Criminals, and Outsiders, The Challenge of Local Governance in the Age of Disorder. And if you get to know Vonda, you will find out that she has the most colorful research career of anybody I have ever met, because she does field work. And this is not field work just going out to the local streets to study burglars and robbers. This is going to the world's most dangerous place. She's the only colleague I know where you can have a conversation that begins with, the last time I was just about taken hostage by terrorists, and then have it go from there. So it is a terrific treat for us to be able to hear her take on the silent crisis of poaching and wildlife trafficking in Latin America and what we can learn about that problem from counter-narcotics efforts. Vonda? Thank you, John, very much. Thank you for the extraordinarily kind introduction. And it's been a delight collaborating with you over the years on many issues. I was very happy when John asked me about an interest in organizing this panel for the conference, precisely because the issue of poaching and wildlife trafficking tends to be quite significantly understudied in the Americas in general, particularly south of the United States. And I would even posit that in the United States there are massive... Es un gran problema. En Estados Unidos tenemos unas grandes brechas en la información que necesitamos tener para poder combatir esta caza furtiva. En Estados Unidos es el segundo país consumidor de cacería ilegal en el mundo. El panel entonces va a poder mostrar todas estas esta pérdida tan alarmante de especies silvestres, y esto también se debe a los fabricantes de diferentes productos basados en estos en vida silvestre, en especies. Y creo que hay una tasa bastante alta, pero se está intentando minimizar este problema en el contexto de estas los ecosistemas en estrés o amenazados y el tráfico de especies silvestres, como John ha mencionado, es algo bastante devastador por la pérdida de biodiversidad. Una vez que una especie se pierde, se pierde. No hay manera de recuperarla. Entonces, aquí es todo un conjunto de aspectos detrás. Pero cuando una especie se ha perdido, ya está perdida. La clave es que las implicaciones son catastróficas para todo un ecosistema. No es solo que se pierda una especie, pero cuando hablamos de seis especies en peligro de extinción, hablamos de mil veces más los récords históricos en cuanto a la pérdida de esta especie, y son es algo bastante alarmante, y no hemos visto antes desde la extinción de dinosaurios. Pero ha habido mucha atención global a la caza furtiva, caza ilegal en África, las conexiones principalmente a estos mercados del este asiático, y la exposición de los científicos ha sido bastante centrada en estos estudios, pero de manera comparativa ha habido muy baja atención en América Latina. Los estudios de monitoreo han sido realizados
por especialistas en biología de conservación, pero hay una falta de conciencia. Entonces mi motivación venir a América Latina y poder llegar a esta ciclo de conferencias, poder hablar de economía con expertos, de los delitos, de poder compartir con diferentes especialistas de economía, en sociología, en criminología, pero también quiero dar a conocer también este tema, porque es importante luchar en contra de la cacería ilegal y las conexiones al tráfico ilícito de drogas también, porque los cultivos de cocaína también es una manera de penetración dentro de los ecosistemas donde está esa exposición de sistemas y exposición de las especies amenazadas, así todo está interconectado con estas compañías empiezan a encontrar maneras más sistemáticas de cometer estos delitos contra las especies silvestres, y el tráfico de especies silvestres no son un fenómeno en América Latina, porque ya no es algo nuevo, ha estado durante muchos años en este continente, pero en muchos puntos tienen estos mercados internacionales. Por ejemplo, nosotros vemos la extinción de las especies ha sido causada, de algunas especies ha sido causada por el mercado negro de estos productos fabricados en base a estas especies, y la exportación de estas aves silvestres también se ha dado, y existe ahora todo un programa de crianza de estas nuevas de estas especies amenazadas. Pero ha sido bastante sorprendente la importación de aves silvestres en los Estados Unidos, y también con bastante retraso la legislación y las mejores políticas en Europa parece estar contribuyendo ahora a algunas mejoras, pero vemos se ha realizado avances importantes también en cuanto a la identificación de los perpetradores en estos continentes. Pero ¿por qué se está analizando? ¿Por qué está ocurriendo esta importación de aves silvestres? ¿Cuáles son las rutas? ¿Van hacia Europa? ¿Van hacia los Estados Unidos? Necesitamos realmente conocer todos estos aspectos para poder diseñar una política efectiva en la lucha contra la caza de especies silvestres. Y esto desencadena otros problemas. En Perú sabemos que existen iniciativas de comercio justo, tanto vemos ahora el contrabando de piel de caimán, por ejemplo, y se ha centrado bastante los estudios en este problema, porque durante muchos años este negocio ha sido ilegal y ha llevado a un estado catastrófico de los ecosistemas y de las especies. Hemos visto una mejora en este sentido, porque se ha reducido el contrabando de piel de caimán. De todas maneras, es importante pensar que cuando una política no está bien diseñada, esto se convierte en parte del problema, en vez de ayudarlo empeora. Y así vemos historias de éxito en general en cuanto a la conservación. Estamos comenzando a ver un incremento de la caza de caimán en el Pantanal en Brasil, en Colombia también, pero nuevamente tenemos evidencia bastante anecdótica de que a diferentes escalas se están realizando acciones. Quizá esto podría ser que las fuentes del mercado ahora son bastante internas, y las características de algunas culturas latinas y el deseo del acceso tanto para hombres y mujeres a esta piel de cocodrilo. Hemos visto de manera general también para otras especies, para serpientes que vienen importadas a los Estados Unidos, contrabando
a través de México y en todos estos países, pero ¿qué es lo que está causando este cambio, este fenómeno en cuanto a la piel de cocodrilo? Entonces, hay que mejorar las políticas y el nivel de conocimiento requerido muchas veces no está al nivel del diseño de las políticas, pero es inferior al que se necesita en África, por ejemplo, y en Asia, con los problemas mucho más graves que existen allá. Vemos entonces una historia de éxito es esta reducción de contrabando de piel de cocodrilo, pero en América Latina muchas veces ocurre a manera transfronteriza. En México, a veces para el consumo mexicano, las personas mantienen los caimanes como mascotas, pero en Perú vemos también este fenómeno, a veces contrabando con las situaciones similares con especies específicas en Argentina, en Brasil, en Perú, pero a través de las fronteras hay muy bajo índice de conciencia y falta de compromiso para poder centrarse en este tema de las especies amenazadas. Parte del mundo, la protección de la vida silvestre tiene bajos salarios. Quizá para un oficial es mejor trabajar en lucha antidrogas, pero no es rentable, quizá, entre comillas, para ellos centrarse centra su carrera en la lucha contra la caza ilegal de especies silvestres. En Perú, para los que estén interesados en poder realizar un buen lugar para hacer investigaciones en Perú es Iquitos, por la biodiversidad. Entonces, existe toda esta las mascotas es y todos los temas ligados a la conservación de mascotas es parte de todo este proceso, es una excusa para poder mantener el proceso, pero además muchas veces esas especies son cruciales para la subsistencia de otras especies. Particularmente existen otras limitantes en la población de estas especies, pero cuando baja la existencia de una de estas especies puede ser catastrófico para todo el ecosistema. Entonces, la caza furtiva, muchas veces, ¿cómo vamos a lidiar con estos problemas, particularmente en el área de Amazonas? Es un aspecto bastante importante a nivel internacional, sobre todo para el tráfico de reptiles en las comunidades latinas. También existe algunos animales para uso medicinal. Sabemos que eso es prevalente en la medicina china, el uso de animales para curación, para fines de medicina alternativa. Vemos ahora los monos también para investigación biomédica. Se está utilizando se utilizan entonces monos, se caza de manera ilegal para poder hacer investigaciones, realizar investigaciones, enfermedades como la malaria y otras enfermedades, que esto viola muchas convenciones médicas e internacionales cuando se está realizando estas cazas ilegales. En este contexto, América Latina posee diferentes experiencias, pero las experiencias mayormente son en lucha antidrogas, pero existen muchas lecciones que podemos aprender de los esfuerzos de la lucha contra los estupefacientes y la lucha antidrogas. Algunos aspectos se pueden aprender y se pueden aplicar también en la lucha contra la caza ilegal de especies silvestres. Como existen en la administración, en la FDA, están utilizando estos métodos para poder luchar en contra del tráfico de especies silvestres. Y aquí mis comentarios. Ayer, no sé si escucharon la presentación de Jonathan ayer, espero que lo hayan hecho, pero uno de los aspectos importantes de su presentación es que muchos esfuerzos de antidrogas se centran en la incautación.
para poder remover las drogas de los consumidores, y ellos van a jugar con los precios, porque algunos usuarios, pero también tenemos menos producto, la producción va a afectarse. Pero estas lecciones se pueden incorporar también en la lucha contra la caza ilegal de especies silvestres, porque esto muchas veces existen algunas operaciones que son contraproducentes, se pierde parte del producto para la aplicación de la ley y también para la producción del bien. Entonces, si hablamos de cocaína, ellos utilizan algunos supuestos de 40%, 20% de incautación para la erradicación del consumo o de la producción, pero muchas veces es contraproducente. En cuanto a las especies silvestres, hay cálculos similares que pueden tomarse. La investigación sobre en Seram, la isla en Indonesia, donde se está traficando con estas especies que van hacia China. Vemos las circunstancias sin la interferencia de la aplicación de la ley. Si se quiere se quiere traficar con una especie en particular, uno de los motores de las causas es el mal manejo de los animales y la incautación. Entonces, en esta isla, en Indonesia, La Marina ha bloqueado la isla, porque hasta ese entonces los loros simplemente habían sido transportados a través de botes, pero tienen algunos privilegios. Ellos simplemente pagan con un paquete de cigarrillos, ese es el pago que hacen para que puedan abrirles, porque los cigarros son muy caros. Y luego se venden estos loros, se transportan de manera ilegal, logran entrar y se venden a China, pero lo que quieren hacer ahora es pueden utilizar maneras alternativas para estos bloqueos, y simplemente la estrategia que han utilizado en esta isla es utilizar botellas de plástico para poder ponerlas en hileras, y de esta manera sirvan a los loros para que no tengan que volar hasta allá, sino puedan utilizar estos caminos. Pero eso ha llevado a 90% de las pérdidas, pero ahora ellos deben cazar 200 o 300. Es el resultado de intensificar esas operaciones para poder luchar contra las redes criminales. Ha sido contraproducente porque ha tenido un impacto catastrófico en la preservación de la especie. Entonces, aquí la aplicación de la ley y las agencias de aplicación de la ley y las autoridades han empeorado el problema en vez de mejorarlo, porque han querido identificar operaciones riesgosas o ilícitas, pero han empeorado el problema de la protección de esos animales. Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos todos estos procesos en estos lugares, existe nuevas tecnologías para poder mejorar esas operaciones. Y así, cuando yo voy a Kabul o Irak y yo verifico que existe esta flota donde los aviones están detectando esas operaciones, pero ha habido muchos suicidios, cuando se están realizando operaciones por vía aérea y los drones, ellos pueden continuar por semanas, por meses y en esta altura, y luego cuando incluso con el ARPG, los daños han sido significativos para poder utilizar los datos, la inteligencia procesable, la información procesable, y poder incrementar la visibilidad de los drones y de la tecnología. Entonces, existen esos esfuerzos para poder computarizar estas operaciones y poder utilizar las tecnologías en contra de la caza ilegal de especies amenazadas. Sin embargo, esto requiere lidiar con las personas que son marginalizadas, con culturas marginalizadas, pero deben organizarse. Esos grupos criminales actúan de una manera bastante estratégica, y cuando tienen el objetivo de cometer un crimen, quizá debe haber un elemento mucho más organizado, y
cuando actúan en zonas marginalizadas, y estas personas son mucho más pobres en estas áreas, incluso más pobres que las personas que trabajan alrededor de las zonas cocaleras en esos países. Todos estos aspectos lleva a algunos retos en cuanto a la aplicación de la ley y las agencias de aplicación de la ley, donde esto es algo más cuestionable, pero esto podría llevarnos a protestas políticas y también a movilización política bastante importante. En África se está enfrentando a estos retos, y en América Latina quizá ahora sería muy sabio pensar cómo podemos mejorar las instituciones de manera que se responda a las necesidades de las personas, de tal manera que puedan internalizar las normas, cumplir las normas. La aplicación de la ley debe desarrollarse de manera natural a través de la regla, el derecho mismo. Es importante. Entonces, ahora, en cuanto a los mercados minoristas, es algo que América Latina tiene mucho por mejorar, porque existen esos mercados que no son tan visibles como en lugares como Sao Paulo, Río, Iquitos, pero existe un mercado minorista en estos lugares, y en Bogotá también, pero ha habido muy poco interés por parte de las fuerzas del orden, de las fuerzas de aplicación de la ley, agencias estatales. Esto ya ha sido una tarea que se ha dejado a las redes privadas, pero muchas veces las iniciativas pueden basarse en la misma sociedad civil. Y cuando nosotros, ahora que me queda solo un minuto y medio, yo quisiera proporcionar una visión sobre los datos que deben ser recabados o recopilados. Como Jonathan ayer explicó, ¿por qué las incautaciones son algo negativo? Son operaciones contraproducentes muchas veces, y la razón ahora se pueden ver en los resultados. Y él sugirió que hay que centrarse mucho más en la métrica de calidad. Hay que centrarse en lo que realmente va a servir, pero no solamente una cifra que tiene importancia aquí en la población de la especie silvestre, por ejemplo, está incrementándose, se está reduciendo. Incluso si es que la población está incrementándose de esta especie, aunque haya caza ilegal, entonces, ¿qué hay que hacer? O quizá está colapsando. Entonces, es importante realizar la evaluación de las poblaciones de especies silvestres para poder diseñar esas políticas o estas acciones. Muchas veces, simplemente en el censo, el gran censo de elefantes que fue realizado como una iniciativa de Microsoft, cuando proporcionó importantes cantidades de dinero para financiar estas operaciones, pero en 10 años no vieron nada, y aún están asumiendo que algo está ocurriendo o no ocurriendo con la población, y este es un estudio ya bastante antiguo. Segundo, ¿qué es lo que sabemos sobre las redes traficantes? Ahora se ha correlacionado con el incremento de la caza ilegal. Uno de los cambios que hemos visto en Latinoamérica es la caza ilegal de jaguares, no solamente organizado por los agricultores, pero también están siendo traficados hasta Asia, y se les da el nombre de tigres. Y sus diferentes partes del cuerpo son utilizadas para medicina. Entonces, la verdad es que los jaguares ahora están siendo contrabandeados fuera del Perú, fuera de Latinoamérica. ¿Quién está haciendo eso? Sabemos que está pasando, lo hemos visto, porque encontramos las diferentes partes del animal en Asia, y hemos hecho los análisis y hemos podido comprobar que son partes de los jaguares de Latinoamérica. Entonces, tenemos que ver qué hacer con estas redes. Y finalmente, yo quisiera recalcar que saben ustedes sobre los nuevos mercados que están saliendo.
¿Dónde va el mercado? ¿Cuál es el consumidor latino? ¿En qué países de Latinoamérica está sucediendo? ¿Por qué los mensajes tradicionales ya no tienen efecto? Hay muchas oportunidades para hacer investigaciones que espero que algunos expertos interesados en este tipo de crimen quieran llevar a cabo. Muchas gracias, madame. Eso fue una idea muy linda, que solamente mirando los crímenes también nos muestra la ausencia de crímenes. Contamos la persona de la cantidad de personas que no se preocupan por esto, etcétera. Y nuestro segundo panelista no solo tiene ellos están con los tipos de analistas. Yo fui una de las pocas personas que me siento bien en cualquiera de los dos lados. Pero hay muchos talentos que van más allá de ahí, porque ella decide el estudiar lo que se tiene que ver no solo con estudiar el tráfico de la trata de personas, pero sino también el tráfico de vida silvestre, y donde se puede ver lo peor de la humanidad. Y eso son lo más importante del problema. Ella es una profesora nueva, ingeniera. Muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de estar aquí. Ahora voy a hablar sobre la intersección entre la trata humana y la pesca ilegal. Y existe esta demanda masiva por productos, y en cuanto a pesca, tenemos esta demanda por pescados y mariscos en el mundo. 160 millones de toneladas se consumen en el mundo, y para la FAO de las Naciones Unidas, al mismo tiempo, las 50% de estas especies son explotadas. Ahora las pesquerías se enfrentan al IUU, la pesca ilegal no declarada y no regulada, no reglamentada. Vemos que cuando los barcos ya tienen estas técnicas como la pesca ilegal, que es pescar más de una especie de las que están permitidas. Y muchas veces la pesca puede ser no declarada. Por ejemplo, pueden decir que ellos capturaron a 400 kilos cuando realmente ellos pescaron 600. Es pesca no declarada. Entonces, las embarcaciones están pescando en lugares donde ellos no están permitidos pescar. Y esto está ocurriendo. Las causas para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es que el consumo, para la demanda del consumidor, es una de las principales causas. Luego también es bastante difícil cumplir cualquier tipo de regulación en cuanto a la pesca, porque mientras más lejos van a pescar, más difícil es para la policía poder identificar, y también los recursos, la distribución de recursos para poder mantener el orden en cuanto a las actividades pesqueras. Y las presiones económicas son bastante significativas. Por ejemplo, el costo del combustible, se está estimando que los costos operativos también son bastante significativos. Y es una presión, porque a veces se pesca en la orilla, y mientras más entramos al mar, los precios van a incrementarse. Los precios de combustible se incrementan mientras más lejos tengamos que ir. Y entonces existe toda esta competición, muchos actores que están compitiendo por estos márgenes de netos de ganancias.
Ahora tenemos esta interrelación entre demanda, los stocks que se acaban, cuando vemos que esto se está correlacionando con el trabajo forzoso, la trata para fines laborales. Cuando ustedes saben, existe mucha definición para trabajo forzoso o para trata de, o explotación laboral, pero es cuando se está forzando a alguien a hacer un trabajo que ellos no están dispuestos a hacer. Es trabajo forzoso o la trata con fines laborales. Puede ser una forma de coerción, o simplemente si se les decomisa sus documentos, o abuso mental o agresión mental. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es que en las pesquerías, son escenarios para el uso de explotación laboral o trata con fines laborales para realizar pesca ilegal, operaciones de pesca ilegal, y así están los precios de combustibles están incrementándose. Esto supone una barrera importante para la policía para poder identificar estas operaciones, pero existe una dinámica entre el mercado de la pesca y el trabajo ilegal o la explotación laboral. Ahora voy a hablar sobre los métodos que utilizamos en la dinámica de sistema o dinámica sistémica, y se centra en sistemas que tienen estos ciclos de retroalimentación. Ciclos quiere decir que se acaban los stocks pesqueros, luego esto va a ocurrir, va a causar un incremento del precio de combustible, pero este incremento del precio de combustible nuevamente va a causar desencadenar esas operaciones de trata para fines laborales, y esto nuevamente lleva a la pesca ilegal y todo este círculo donde están interactuando todos estos elementos. Pero esta dinámica es una dinámica sistémica, es una simulación. ¿Qué pasa si yo puedo realizar una intervención en todo el sistema y tengo este tipo de estructura circular o cíclica, y cómo va a cambiar el sistema a través del tiempo? Vamos a simular a través del tiempo todos estos procesos, y eso no requiere muchos datos. Eso es lo bueno para trabajar con este sistema, con mercados negros, ilegales. Estos datos no es un problema, entonces, la recolección de datos, pero es una técnica que podemos utilizar para poder abordar los problemas. Y la dinámica sistémica ha sido utilizada principalmente como gestión pública, gestión de energética, gestión de las cadenas de abastecimiento, pero sobre todo siempre miraba las consecuencias inesperadas. Hemos escuchado mucho sobre si tenemos una vez que implementamos una política, si tenemos cuáles son las consecuencias en otra área. Entonces aquí la dinámica sistémica es una herramienta que nos va a ayudar a cuantificar estos impactos, y vamos a poder ilustrar las interacciones o los intervínculos. Y luego vemos todas las consecuencias para la industria pesquera en Tailandia, por ejemplo, que es el tercer exportador más grande de pescados y mariscos en el mundo, Tailandia. Y lo que ocurre en Tailandia es que existe una gran cantidad de operaciones de pesca ilegal en Tailandia, y en el 2015 tanto la Unión Europea y los Estados Unidos los pusieron en una lista de alerta. Así es que les dijo al gobierno de Tailandia, si no cambia sus prácticas va a haber algunas sanciones económicas en contra de Tailandia. Entonces aquí vimos que 82% del trabajo forzoso eran inmigrantes sin documentos. Entonces se pusieron en un sistema de estas tarjetas rosadas, que era como un documento legal, pero el problema es que esta tarjeta rosada podía ligar a un individuo a un bote o a una región, y esto llevaba a un abuso contra los derechos humanos y llevaba a la explotación laboral. Entonces aquí tenés un ejemplo como Tailandia estaba intentando abordar algunos problemas en cuanto a pesca ilegal, pero ellos estaban violando derechos humanos porque estaban creando la situación en la cual se estaba incrementando el abuso de los derechos humanos.
en cuanto a este trabajo, a esta explotación laboral, a través de otra intervención. Vemos aquí el mapa de cómo funciona el sistema con todo este entretejido. Es un modelo que considera los stocks de peces, las dinámicas de la población de peces, de productos marinos, hidrobiológicos. También vemos el mercado consumidor, los precios, la elasticidad de los precios y el precio del consumo y lo que busca un consumidor. Luego vemos también las cadenas de abastecimiento de la pesquería, los costos de mantener una flota pesquera, los barcos, los botes y el costo del combustible y todos los costos de mantener esta pesquería o la embarcación pesquera. Luego vemos el trabajo, la explotación laboral, si es que existe trabajo forzoso, si es que es legal, ilegal. Luego vemos la aplicación de las reglas de la ley. Vemos el sistema continúa avanzando en cuanto a ese sistema, en cuanto al proceso de la misma pesquería, pero este modelo no es el calibrado para casos específicos, no es algo a medida, no es representativo de Tailandia o específico para algunas especies, sino que es un sistema que ha sido diseñado de tal manera que llegamos a un equilibrio hipotético, y una vez que llevamos a este equilibrio hipotético, lo que podemos hacer es estudiar qué ocurre si podemos poner en marcha una intervención. ¿Qué ocurre si ponemos en marcha esta intervención y vamos a estudiar los patrones cualitativos de este mercado? Nuevamente menciono, construimos entonces este equilibrio de manera adecuada, pero cuando todo llega al equilibrio vemos las cinco variables, como por ejemplo el precio, la demanda de los productos hidrobiológicos o del pescado, luego el trabajo forzoso, los ingresos de la pesquería o el de las embarcaciones pesqueras. La demanda, cuando la demanda sube de la noche a la mañana, ¿cómo van a lucir? ¿Qué va a pasar con estas variables? Quizá no está muy claro, pero pueden ver que existen todos estos puntos aislados. Vemos la línea azul, vemos en color verde el ingreso, en color anaranjado la demanda, el rosado es el precio, y así vemos la línea azul es el trabajo o la explotación laboral, el amarillo es la demanda o el anaranjado la demanda, y color guinda vemos los peces o los productos. Y así cuando la demanda se reduce, vemos que cómo afecta el precio de consumo. Vemos que para compensar la pérdida en los ingresos o en las ganancias, ellos van a tomar más trabajo forzoso porque es la mejor manera de compensar esta pérdida. Y a causa de estas dinámicas, la industria realmente está en declive. Vemos entonces los patrones, el aislamiento de estas variables. Puedo tomar el mismo ejemplo, pero en la diapositiva anterior sobre 30 meses y ahora vemos 100 meses. Vemos cómo después de todo este siglo la industria decae, desaparece, y luego llegamos a la conclusión o qué es lo que va a ocurrir, cuál es el cambio en las variables. Por ejemplo, este declive en la pesca va a causar un trabajo forzoso, una alta tasa de trabajo forzoso, de explotación laboral, y se aísla cada patrón y cada criterio de manera separada. Vemos esas tres áreas de manera general, las intervenciones o los instrumentos para remediación. Primero vemos las inspecciones, el segundo punto introduce este equilibrio por la demanda, que es el impuesto al consumo, y el tercer punto se centra en las intervenciones contra la trata de personas. Y
si los gobiernos, las agencias incrementan de manera significativa las intervenciones cuando están buscando más inspecciones, estandarizando las operaciones, quizá puede tener traductores en el puerto para poder facilitar la diligencia debida para estas auditorías o estos controles. Nuevamente, nosotros tenemos el verde que representa las dinámicas del cambio de la demanda, el cambio de precio, y luego tenemos esta línea negra. Estos son los fondos que tienen las embarcaciones pesqueras, pero si nosotros incrementamos, podemos introducir recursos en las inspecciones, en las embarcaciones pesqueras van a tener que pagar, imagínense que encontramos violaciones de estas regulaciones, las embarcaciones tendrán que pagar algún tipo de multas o algún tipo de sanción. Y nuevamente la línea negra es mucho más profunda, quiere decir que esas embarcaciones no tienen financiación para poder compensar esta pérdida de fondos o esta falta de fondos, ellos van a utilizar más mano de obra, más explotación laboral. Y es así como se representa. Son los patrones que nos interesan en este estudio y no es el número lo que nos está lo que es importante, sino el patrón, la tendencia, y son consecuencias inesperadas. La reacción sería incrementemos entonces el mantenimiento del orden, la inspección, la policía, las inspecciones para las auditorías, pero esto va a tener una consecuencia inesperada para el trabajo forzoso. O para la trata con fines laborales. Otra intervención que ha sido muy discutida aquí es la visibilidad. Si nosotros estamos haciendo que los consumidores incrementen su toma de conciencia para poder trabajar en un negocio justo, en un comercio justo y viable, sostenible, pero esto incrementa quizá una intervención es incrementar los impuestos al consumo, pero esas son otras maneras de compensar la demanda, quizá mantenerla estable. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros introducimos un cambio en los impuestos? Y así los aumentos en esta crisis, vemos los puntos aislados en cuanto a las variables y a la explotación laboral, pero vemos la desaparición de los stocks de peces. También quisiera comparar al final, hacer otro tipo de comparaciones, pero en este trabajo nosotros nos interesamos en la trata humana también. ¿Qué ocurriría en el sistema si introducimos recursos en rescatar víctimas de trata humana, después de que han sido explotadas, y rehabilitación, sacarlas del sistema? ¿Cómo va a comportarse las variables? Vemos la línea azul, que es el trabajo, la explotación laboral, pero no va a caer, va a declinar, porque esta intervención está viendo de sacar personas, rescatarlas de la situación de explotación. Y finalmente, la última intervención a la que me quiero referir es que nosotros vimos que en vez de esperar que las personas están siendo explotadas, nosotros nos centramos en las intervenciones para usar la vulnerabilidad de las personas, donde estas campañas quizá algunas intervenciones buscan reducir la vulnerabilidad para que las personas no acaben en una situación de explotación. Y lo que está mostrando este gráfico es que el número de la línea roja es la población de personas vulnerables de las que las personas están siendo explotadas, de esa población, y luego empieza a decaer, a reducirse a través de las intervenciones, y la línea azul luego empieza a decaer también, pero aún está oscilando porque las embarcaciones pesqueras están intentando mantener esta búsqueda de ganancias tan agresiva. Y este último gráfico es una comparación. Está comparando las cuatro intervenciones de las que yo estoy hablando. Y
solo busca estos patrones de trabajo, de explotación laboral, y en comparación con esas otras intervenciones, la línea azul es mantenimiento del orden, ese es el patrón, cómo va a oscilar y cómo cambiaría la explotación laboral, y esto es algo a través que se realiza gracias a las inspecciones, pero también que ocurre con la intervención de el cambio en los impuestos, y luego la línea verde es la toma de conciencia o las actividades de sensibilización, y luego la línea anaranjada es después del hecho de haber rescatado a personas que han sido explotadas o tratadas. Lo que es importante aquí es que existe, cuando queremos diseñar políticas de remediación, tenemos diferentes impactos en la misma variable, que es el trabajo, la explotación laboral o la trata con fines laborales, pero esto lleva a actividades ilícitas y algunas intervenciones que impactan a la industria de manera general, pero vemos las diferencias en las políticas y los impactos en la misma población. Solo me queda un minuto. En conclusión, yo realmente pienso que es importante considerar la interdependencia entre todos estos criterios cuando existe esta industria. Yo estoy centrada en la industria de la pesca, pero también en otros ámbitos, cuando existe un producto que está caduco, es un producto que está desapareciendo, vamos a ver cómo funciona y cómo se puede equilibrar la demanda, los pagos y todas estas variables que entran en juego, pero es importante aplicar esta dinámica sistémica porque al final llegamos a unas consecuencias inesperadas. De otra manera, cuando tenemos una intervención para poder luchar contra un problema en un área, ocurren más problemas en otra área debido a esta intervención. Son las consecuencias inesperadas. Y la idea, como mencionó uno de mis colegas que ha diseñado estos juegos y que él reúne diferentes actores y tomadores de decisiones para poder ver, si yo introduzco esta operación o esta intervención, yo subo el impuesto aquí, ¿qué va a pasar aquí en esta otra variable? Y es este tipo de operación importante. Gracias. Todos aprendemos en el colegio los milagros del mundo natural, pero cuando vemos que los humanos son predadores también, entonces, y hacen que este mundo se vuelva inestable. Nuestra tercera panelista es Meredith Gore. Ella puede ir a una conferencia, hay gente del gobierno y del mundo de las políticas. En este caso, Gore puede desempeñarse en ambos mundos completamente bien, la parte de la vida silvestre, tanto como en si uno habla de los estándares de HIS, de SIC, todo tiene que ver cómo mejorar los datos, o eso va a mejorar, se trata de datos. Vamos a hacer una prezi, entonces si ustedes se marean fácilmente, entonces por favor retrocedan un poco. Va a ser una presentación dinámica. Yo quiero iniciar para mencionar al grupo de trabajo, el Departamento de Estados Unidos. Quería reconocerlo por la ayuda que me ha dado. Lo que voy a presentar es mi opinión y no tiene ninguna opinión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo que quiero hacer es comenzar reconociendo todo lo que otros han presentado, y por eso es que el tráfico de vida silvestre es algo dinámico.
Por lo presentemente no hay unos estándares SIC para el tráfico de vida silvestre. Entonces, estos estándares realmente son importantes para la colección de datos y para poder hacer las políticas. ¿Qué es lo que hacemos entonces para por esto? Lo que hemos hecho es crear estos datos, estos estándares. Y yo quiero introducir una versión alfa. Es la última Fundación Meta, que habla sobre para recolectar los datos de este tipo de crímenes. Yo quisiera discutir los en algunos lugares. En conjunto, el tráfico es malo, es grande y vale millones de millones. Se trata de 20,000 millones de dólares americanos, y esto es muy grande. Todo este fenómeno que está sucediendo o ha sucedido por cientos de años no. Esto no es un problema que se está cambiando de ámbito. Hay muchos países, cientos de países que están representados en los datos de estas especies. ¿Puedes agarrarlo? Sobre todo en cuanto a las incautaciones, pero las buenas noticias es que están en todo el mundo, así como existe la trata de personas, también existe la trata de estas especies. Pero ¿por qué es importante? Porque es algo de lo que siempre se habla en estas nuevas botellas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es importante? Nosotros sabemos que es la caza furtiva, es parte del derecho también, y la lucha en contra de este fenómeno es importante, porque cuando porque veamos el alcance de este crimen, porque este socava el Estado de Derecho, porque incrementa el extremismo violento y algunas organizaciones terroristas. Además, socava el desarrollo sostenible, las inversiones, promueve la corrupción, donde se converge con otras series o formas de crimen, destruye el medio ambiente, además desencadena o daña la salud y el bienestar públicos. Y luego un nuevo término ahora es el portafolio de depresión. Aquí estamos, nosotros es parte de el problema en este espacio. Pero en general, cuando tenemos el enfoque al control de crimen, no realmente matar a los animales o la explotación de la víctima de lo que está ocurriendo después del crimen, del delito inicial. La idea aquí es incrementar el costo el costo que tiene de involucrarse en ese tipo de delitos. Para estos criminales, involucrarse en ese tipo de delitos, esto finalmente va a reducir. Cuando se está luchando en contra, se está realizando esas intervenciones, se puede existe este tipo de interrelación, esta idea lineal de una presunción general, que cuando nosotros protegemos todas estas especies, se protege también otros aspectos y otros países. Y la idea de hablar de una prevención proactiva del crimen, del crimen contra una especie o de los delitos contra una especie en particular, también va a reducir otros problemas. Aquí esto me lleva a la idea de la información facilitada de manera geoespacial. Es información que ha sido recolectada a través de diferentes sectores, sector público, sector privado, la sociedad civil, diferentes actores, para diferentes usuarios finales y para diferentes especies, y otros datos que han sido colectados, observacionales, fundacionales, datos geográficos también sobre el contacto entre estos criminales, información geográfica sobre el uso de tierra, sobre la distribución de estas operaciones. Y con todas estas especies no existe en ningún sector, no existe el GIS, los datos estándar de GIS o geoespaciales en ningún sector y en ningún grupo de actores, no existe. Eso es un punto saltante. Y los estándares, entonces las normas,
beneficios de poder de trabajar con estas normas para CWT. Se incrementa la proporción de datos, existe un entendimiento común de las estrategias de prevención, vemos, identificamos los patrones, los puntos en común, las similitudes. Además, podría ayudar a combinar el aprendizaje principal de estas operaciones y además poder realizar estos análisis de calidad. Vemos estos prerequisitos para poder validar y compartir la información. Entonces, aquí quizá no se ha realizado un buen trabajo en compartir esta información, pero en este punto estamos intentando crear esta base inicial. Ahora, también quería focalizar la atención en otros puntos que han sido ya debatidos en estos paneles. Para el tráfico de especies silvestres no existe una estructura así de la ONU, por ejemplo. Así que no existe un estándar de GIS. No tenemos ninguna estructura de autoridad, no tenemos estándares de GIS, no existe la coordinación aún, hace falta más coordinación, existe aún necesita clasificar los delitos, necesita indicadores, necesita medir la calidad y la disponibilidad de la información. Todos esos aspectos son bastante importantes para la lucha en contra de la caza ilegal. Ahora, en cuanto a estos aspectos, existen diferentes interrogantes, pero eventos importantes sí se están realizando en la Comisión de las Naciones Unidas, en África, para los participantes del norte global al sur global, y donde se representan diferentes grupos. Ahora se ha informado en AFRICOM para poder llegar a estos comentarios preliminares. Y en este taller empezamos a crear los estándares para poder trabajar también en cuanto a la caza ilegal de especies amenazadas. Existe un involucramiento participativo. Tenemos actores del norte global, del sur global, sector público, sector privado, gobiernos, actores privados. Y todas estas organizaciones tienen su propio modelo de negocios y su propio modo de actuar. No estoy diciendo que ningún grupo es superior a otro, sino que estoy dando una plataforma. Pero no vamos a promover la competencia entre diferentes áreas o plataformas. Pero en cuanto a ahora existen dimensiones humanas. No estamos interesados, por ejemplo, en procesos de imágenes con satélites. Simplemente estamos trabajando de una manera conjunta en diferentes plataformas. Pero cuando presentamos estos prototipos, yo quiero reconocer que tenemos que empezar en algún punto. ¿Cuáles son los datos de manera inicial que vamos a necesitar? ¿Cuál es la necesidad en cuanto a información? Cuando nosotros salimos al campo, al terreno, vamos a decir, ah, mira, vemos, es un ave, es femenino, masculino, ah, bueno, entonces ha tenido 17 pollitos, ah, ya, voy a ver las condiciones, pero creo que existen características, pero esta información no es relevante, no es pertinente para estas operaciones. Necesitamos saber qué información es relevante para diferentes usuarios finales, cómo ellos están realizando su trabajo. Entonces hablamos de estos usuarios finales, la comunidad de conservacionistas, esta conversación, la seguridad, justicia penal, el sector de aplicación de la ley, coordinación transfronteriza. Además, son los casos, pero es importante con quiénes están lidiando con estos aspectos transfronterizos y la coordinación. Luego tenemos dos casos de usos cuando el contrabando de especies silvestres ocurre de diferentes maneras, pero un caso importante es de chita en Oriente Medio, y también los pangolines, donde yo mostré antes una imagen de esta especie. No sé si están familiarizados, pero en África ellos han sido, estas especies están siendo traficadas. Luego también quería compartir con ustedes
tienes estos niveles de base, de referencia y de observación. Así se está combinando información de conservación, de criminología y de manejo de riesgos. Y se está creando estos mapas con todos estos elementos. Es un ejemplo, pero finalmente esto muestra los puntos más saltantes, los hotspots, ayuda a la distribución de información, pero son datos procesables, información útil para ser aplicada en políticas. Y vemos entonces estas capas o esos niveles básicos, vemos mapas topográficos, lo que vemos sobre el movimiento del área, la distribución de los océanos, del suelo, y la información que es está abierta a todo el mundo, a todo el público y los diferentes aspectos, pero también existen esos mapas topográficos que están disponibles en internet, y además esos podría ser otro tipo de mapas que son relevantes para diferentes usuarios finales, pero esa es la base real, es el punto de partida cuando vamos a hablar de GIS. Siguiente, por favor. También hablamos de ahora los niveles de referencia, que eso es mucho, se puede personalizar. Es una lista de denominadores comunes, pero aquí tenemos demasiados, pero estamos ahora intentando revisarlos, pero ahora nosotros hemos encontrado puntos como las corrientes, las mareas, distribución de especies, las barreras administrativas. Sabemos que el contrabando de especies se transporta por diferentes vías, vía aérea, marítima, en diferentes medios de transporte, pero es importante también las operaciones en los puertos, la infraestructura portuaria, en las aduanas, en las fronteras. Son diferentes niveles que nosotros podemos mapear. Y ahora esa es una lista de información observacional, información que nosotros tenemos, debemos recabar, recopilar, cuál es el destino, cuál es la fuente de esos productos, cuáles son los límites jurisdiccionales, y así estamos intentando trabajar con estos niveles, revisarlos para tener una versión que incorpore la parte básica, los niveles básicos de referencia y de observación, para que todos puedan utilizar y aplicarlos para sus propias plataformas, y así se pueda facilitar el análisis sobre el tráfico de especies silvestres. Ahora, en la siguiente diapositiva es una clasificación o una construcción de una clasificación de los delitos, una especie de estructura resultante. Vemos aquí los niveles, pero las imágenes sustanciales. ¿Cuál es la estructura? Entonces tenemos este mapa de base, la referencia y las capas, el nivel observacional. Pero en el nivel básico vemos los datos de imágenes, cuáles son las cubiertas en el suelo, los océanos, pero luego ya llegamos a un nivel de referencia que es cada vez más diverso. Entonces, con una empresa, por ejemplo, llega, simplemente va a lanzar su geoportal en África, donde se está compartiendo información fabulosa sobre los procesos en África y las especies en África, pero también con los especialistas en conservación, en biología, también ellos pueden recopilar información importante. Entonces, pensamos que esa es una estructura referencial, el nivel referencial, y vemos aquí el título, es el compartir resultante o la distribución resultante. La idea es que estamos hablando de compartir a través de las fronteras, pero esas fronteras también incluyen fronteras geográficas, de Perú hasta Brasil, o de Sudáfrica hasta Mozambique, y también estamos hablando de algunas barreras disciplinarias. ¿Cuáles son los límites disciplinarios? ¿Cuál es la limitante que yo tengo para ir y hablar con el oficial de operaciones de frontera o con el investigador operacional? ¿Qué pasa cuando yo
¿cómo voy a interrelacionarme con ellos? Y esta es una dimensión también, porque tenemos los diferentes actores, la industria, los actores públicos, privados, diferentes tipos de industrias y de mercados, pero todos ellos pueden contribuir a las estadísticas, ¿no? Y finalmente, nosotros ahora vamos queremos llegar a esta capacidad analítica. ¿Cuál sería entonces el resultado esperado en Estados Unidos y en muchos otros lugares también? Muchas veces cuando escuchamos hablar de combatir el tráfico de especies, están hablando de el lugar de fuente o de lugar fuente o lugar proveedor, luego el lugar de convergencia y el lugar de destino. Y cuando tenemos esta cadena de abastecimiento, tenemos estas intervenciones, ¿cómo ocurre el delito? ¿Cómo se comete el delito? ¿Cuál es el modo operandi? Cuando tenemos este desplazamiento, cuando por ejemplo se está cómo el tráfico de alguna especie de tigres va a afectar también a la población de leones, y si decrece la población de tigres, decrece la población de leones. Todas estas dinámicas potencialmente deben ser estudiadas, porque esa información que nos va a ayudar a analizar las tendencias y lo que está pasando. Entonces es esa pregunta bastante significativa sobre convergencia, que ocurre y cómo es que este tráfico puede sobreponerse o superponerse o solaparse con otro tipo de información, y cuál es la naturaleza de convergencia y cómo está involucrado estas operaciones de tráfico de especies silvestres, y cómo nosotros podemos prevenir que ocurra el delito en primer lugar, y cuáles son las operaciones, las tácticas, las políticas públicas que pueden prevenir estos delitos para que no ocurran. Y así hay que quizá los datos, quizá yo ni siquiera sé cuánto esto podría costar, pero podría ser miles de dólares, pero aún yo finalmente me compro un teléfono. No hay manera de recuperar. Una vez que ya estas especies desaparecen simplemente, no hay manera de recuperarlas. Si me roban un teléfono celular, yo me compro uno, aunque cueste $1,000, pero si es que desaparece una especie, no hay manera de recuperarla. Eso es lo que quise decir. Entonces, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo se relaciona esto al tema principal, gobernanza, seguridad y justicia, de esta conferencia? Muchas gracias. Finalmente, lo que nosotros estamos viendo, los estándares que nos ayudan a complementar la cantidad de datos que son recopilados por las autoridades y otros usuarios finales, y vamos a ver cómo facilitamos los datos útiles, y queremos promover esta conciencia, toma de conciencia en todos los sectores, porque así podemos involucrar diferentes actores en adoptar los estándares de GIS, y cómo sería esto tan pertinente, tan importante para poder responder a las necesidades de solución de esos problemas. Y luego, ahora, en cuanto al lanzamiento, vamos a ver la colaboración de esta prueba piloto, y vemos los objetivos y los indicadores en este proceso, y queremos sentir que vamos a reevaluar y vamos a buscar ese tipo de defensores o los pioneros en el tema que están en la vanguardia de los procesos y de las dinámicas y estrategias. Entonces vemos que los tomadores de decisiones están esperando que nosotros les podamos brindar soluciones, brindar respuestas a sus necesidades de información y de datos. No necesariamente las soluciones, pero los datos. Y así hay muchas lecciones que podemos aprender unos de otros. Este es un enfoque multidisciplinario. No vivimos en un mundo perfecto, pero creo que todos somos necesarios. Esto no va a ocurrir, pero bueno, creo que hay que ser positivos, ¿verdad? Sí, esto es ya el último. Sí. Si desean contactarme, pueden hacerlo. Y eso es todo. Gracias. Quizá va a haber un tiempo para preguntas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por terminar con algo positivo. Yo quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes son un poco de clasista,
porque se están enfocando en animales con una espina dorsal. También hay otros animales como insectos, mariposas. Yo creo que también es una pregunta que le hago a todos. Yo tengo una anécdota increíble. Yo estaba en una reunión con gente que hablaban sobre clubs y mostraron esta foto de esta hermosa abeja y flor. Todo el mundo miró la abeja, pero nadie se fijó en la flor. Y entonces yo creo que somos muy clasistas. Era junto con un grupo de conversacionistas, pero sí, definitivamente somos clasistas. Somos bio. Yo creo que esta orquídea que ha sido la que se trafica y ahora está realmente en peligro de extinción. El tráfico de vida silvestre es inmenso. Es una industria global que es muy prevalente en Latinoamérica e inclusive afecta a la pesca. Colombia yo creo que tiene uno de los números más grandes, el número más grande de orquídeas, creo, al menos en Colombia. Y pueden estar, y estos se afectan por mucho tipo de violencia criminal. Y entonces la disminución en violencia puede ayudar. Eso es el potencial de que más paz va a poder hacer posible que las plantas tampoco se extingan tan rápidamente. Y yo creo que es algo que podemos ver en Colombia. Y también esa área es una fuente muy grande de donde se coleccionan muchos. Voy a agregar una respuesta real. Se está buscando diferentes especies como los sea cucumbers y abalone. Abalone es una especie bastante importante que se trafica en Sudáfrica y ha habido muchas conexiones con la violencia. Sobre todo se está rescatando especies, pero no hemos hablado de elefantes y rinocerontes. Micrófono. Sí, ¿cómo ustedes obtienen estos ceros? Si ustedes van a llegar a la prevención, tiene que ver cuando ocurre un evento y cuando no ocurre, y luego empezamos a estudiar las variaciones, ¿verdad? Entonces, simplemente me pregunto, ¿cómo ustedes obtienen estos ceros? Ustedes escriben una base de datos donde están hablando de estos eventos de caza ilegal, pero no existen ceros en estos eventos. Entonces, ¿cómo obtienen ese cero? ¿Cómo llegan a ese cero? En estas áreas donde ustedes empiezan, donde ha desaparecido un inventario de una población de especies, simplemente quería saber cómo ustedes obtienen los ceros. ¿Cómo los criminólogos? No, pero ustedes están, ustedes tienen víctimas y no víctimas, ¿verdad? Ustedes están observando las especies, entonces ustedes pueden observar la especie, ¿verdad? Y el evento. Cuando ustedes están viendo situaciones variables que afectan la ocurrencia, esta es una manera como pueden realizarla, ¿verdad? Sí, yo entonces veo, nosotros estamos estudiando las técnicas de prevención de estos delitos en Indonesia, donde hay
tigre, la caza furtiva de tigres, rinocerontes y elefantes. Entonces, si nosotros ejecutamos ese experimento, primero tenemos que llegar con una pre-prueba, un pre-test, y luego jugamos con las diferentes intervenciones y vemos qué es lo que pasa. Pero cuando con los GPS, nosotros llamamos a los animales color, un animal que va a llamar que se pierde y que va a desencadenar la pérdida de otra especie. Y por ejemplo, si se rescata a un animal en un helicóptero, es otras maneras de poder producir estos rescates. Pero llegamos a cero a través de estos recursos y utilizamos esas estrategias. En algunos casos, con rinocerontes, nosotros tenemos esta carcasa atrás. Si no encontramos las carcasas, entonces es difícil. Si no estamos encontrando la evidencia, entonces no podemos decir que existe un delito incidental. Entonces, para otras especies sí puede ocurrir. Pero al final de cuentas, no importa si nosotros tenemos esta suerte o no, porque lo que importa es lo que está ocurriendo con la población de especies. Y si es que nosotros podemos tener algunos incidentes de caza furtiva o de caza ilegal que está llegando a estas intervenciones. Pero ese es un punto más importante. Sí, pero si es que no existen, entonces ceros, vamos a llegar a menos uno. Si es que las especies aquí se están reproduciendo, entonces es un menos uno, no es un cero, ¿verdad? No llegamos al cero. Sí, ¿otra pregunta? Sí, Jonathan debe reconocer que en su carrera, él y yo, nosotros realizamos consultoría en cuanto al sistema de la dinámica sistémica, pero para lucha antidrogas. Entonces, aquí veíamos para este sistema, nosotros sabemos que es una pequeña inversión en tiempo, esfuerzo y en medios, pero que es un gran retorno al usar este sistema de dinámica sistémica. Pero yo no entiendo cómo, por qué, cuando nosotros vamos a desglosar esos procesos en cuanto a la pesca ilegal y cómo podemos llegar a esos puntos en común con la explotación laboral. No entiendo cómo que genera este vínculo entre la caza, la pesca ilegal y el trabajo, la explotación laboral. Sí, pero si nosotros empezamos en pesca ilegal, existen sanciones y algunas tasas y algunos impuestos y algunas cosas sobre estas embarcaciones. Por ejemplo, hay que pagar $1,000 por violar la legislación en cuanto a estas embarcaciones. Pero entonces, cuando ellos tienen que pagar esto, necesitan poder compensar esa pérdida de dinero, esos $1,000. Sí, pero entonces no se está maximizando las ganancias, ¿no? Entonces los pescadores no son especialistas en maximizar los beneficios o las ganancias, ¿verdad? Porque quizá eso lo pueden hacer antes de llegar a esta dimensión. Sí, pero las embarcaciones pesqueras no son exclusivamente causantes no son necesariamente parte del trabajo de explotación laboral. Es quizá la mitad, no es la causa total. Se le puede atribuir el 50% de las causales. Sí, yo creo que Renato también mencionó, pero la mejor intervención aquí en el país de origen, ustedes están previniendo la cacería ilegal, la demanda también, pueden hacer intervenciones en cuanto a la demanda, pero para el crimen organizado, el daño aquí se hace en el origen, pero a veces el daño se hace también por la demanda. Pero el problema aquí es que la fuente tenemos los países menos provistos. Es menos fácil implementar esas políticas si existen estas incautaciones que pueden tener o pueden no tener resultados, pero no el problema entonces contra caza furtiva o ataques contra la vida silvestre, no es necesariamente parte de esos elementos. Quizá tenemos una capacidad y algunas especies ya se han desaparecido. Si tenemos otras soluciones, tenemos
Porque sabemos que reducir la demanda requiere mucho tiempo, porque una intervención sería muy larga. ¿Qué pasa con en cuanto a la crianza de estas especies o a la, al cultivo de estos animales? Esto en Europa del Este existen intervenciones de ese tipo. Sabemos que aquí nosotros vemos el cultivo de cocodrilos. En Colombia, por ejemplo, vemos que en estas granjas o en esto sí está llevando la caza furtiva, pero será mucho más fácil cuando de poder parar esto, simplemente detenernos en el punto en el que ya no existen más recursos. Sí, pero en este debate en cuanto a la conservación, si es que es la política apropiada, pero tenemos esta, quizá en esas ONG y bastantes especialistas trabajan y agencias también, diferentes actores, pero piensan que la mejor intervención es el balance, porque va a incrementar la aplicación de las normas, y así se ha aprobado un éxito importante, pero un crédito al éxito, sobre todo porque en el sur de África existen estas crisis. Existe también existe un segundo escalofón que es dominado por los biólogos conservacionistas, y ellos están siempre abogando en contra del negocio ilegal y la cacería ilegal, pero no solamente del caimán, sino de cocodrilos y otras especies de reptiles en el mundo, pero en algunos casos se pueden, en cuanto a la importación de aves a los Estados Unidos, se pueden quizá hacer prohibiciones de estos flujos de Sudamérica hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, pero nosotros vemos que hay una escuela de pensamiento que dice que podría ser agnóstico en cuanto a las prohibiciones y al negocio ilegal, pero cuando estamos hablando de estas, si nosotros en el lado de las políticas existen estas comunidades locales donde se están diseñando políticas que también funcionan a nivel global, a nivel mundial, y que podrían ayudar a estos procesos, pero aquí se lleva el manejo de recursos a nivel comunitario. Es bastante efectivo, existen historias bastante positivas, como aquí en Perú, la recuperación de vicuñas, ese es el ejemplo emblemático. Y lo que yo hago en este libro, veo de manera sistemática cuáles son esos tipos de intervenciones que vienen de diferentes escuelas de pensamiento, y empiezo a categorizarlas. Pero la respuesta es que uno de ellos nos lleva a una respuesta positiva. Esto quiere decir que la política es extraordinariamente concienciosa en un contexto local, comunitario, pero es mucho más probable que muchos otros que funcione en otros ámbitos de política pública. Y así vemos que el negocio, si el negocio legal del cultivo, como el caso de los cocodrilos, o quizá también puede ser sostenible, especialmente si esto ocurre, tiene el gran beneficio que al conservar el hábitat, la protección para otras especies, por ejemplo, si nosotros permitimos la caza ilegal en el sur de África, esto va a tener un efecto en que el suelo agrícola se va a reconvertir en otro tipo de suelos, va a ser para otros usos, y así estos y luego tenemos el ingreso para los expertos en conservación, las comunidades locales. Pero esto también causa estas dos desventajas. Hay el lavado de activos, que es masivo, y la escala de lavado de activos es enorme. Por ejemplo, en el este de Asia tenemos esos facilitadores que tienen esa licencia para poder cultivar reptiles, tortugas. Pero si llegamos a estas cifras, sobre todo las especies que son capturadas en vida silvestre,
Ustedes pueden ver la instalación de las cámaras y las diferentes facilidades que se pueden utilizar para poder luchar contra este problema, pero el lavado no es tan intenso, pero ahora sí se está convirtiendo en un problema bastante importante. Ya ¿cuál es la forma legal de poder responder a esta demanda, satisfacer la demanda o simplemente llegar al efecto de que algo es legal, pero que se consume de manera visible y que va a incrementar la demanda? Esto depende de las especies, pero también nosotros vemos que los consumidores son indiferentes en cuanto a retener esta etiqueta que es legalmente abastecida, y quizá eso es algo bastante extraordinario y ha sido consumido, pero es bastante riesgoso desde la perspectiva de la demanda. Y tengo bastante predisposición para permitir estas actividades legales como la caza furtiva, pero los retos deben abordarse y el nivel de éxito de estas historias y de estas iniciativas es importante. Hay especies que sustituyen a otras especies, la intersección de trata de personas y tráfico ilegal de vida silvestre. Es un espacio bastante complicado para poder definir las fronteras o los límites. Tenemos que cerrar ahora. Espero que se puedan quedar por aquí porque seguramente hay mucho más preguntas y podemos hablar. Por favor, aplauso para los presentadores.